Muy buenas amigos, hoy estamos aquí en la Comic Boom. Es un evento bastante especial para mí y que por fin llegó el día, ¿vale? Estamos recorriendo todas las áreas, hay una zona hasta de Star Wars, hay una tienda de cómics, hay muchos cosplayers que vamos a ver hoy. Hay un montón de cosas, atracciones, hay estructuras bastante bonitas. Está la parte de Ratatouille, la zona de Star Wars, la zona de Arena Panther que están ahí con los torneos de los juegos y hay muchas cosas que cubrir aquí. Así que quédate a ver todo esto. ¡Wow! ¡Mira! ¡Está increíble! Tienen como un apartado donde literalmente es con la temática de Ratatouille. Sansituil se llama. Está bastante cool, ¿eh? ¿Qué voy a encontrar con esta tienda que, marico, what the fuck? Mira, es una tienda de globos. Y que tiene al Ratatouille hecho de globos, marico. What the fuck. Es una tienda de cómics. Entonces, fíjate que tienen este cómic de Spider-Man aquí. Justamente estamos entrando en lo que es como la zona de Arena Panther. Tienen el loguito aquí bastante bonito, ¿eh? Realmente no sé cuántas consolas hay aquí, pero fíjate que está increíblemente cool. Como tal, las personas que vienen para acá y dicen que no tienen nada que hacer, es como raro. Por ejemplo, creo que en este caso tienen alquilado casi que todo el hotel, así que son muchos salones. Vamos a ver ahorita el salón de Star Wars, el salón de Ratatouille, que ya lo vimos, que es donde estaba el cafecito. Hay muchas cosas. Ok, básicamente luego de todo aquello que estaba allá, esta es una de las zonas más importantes para mí porque me considero fanático de Star Wars. Así que toda esta nueva zona que vas a ver ahorita está increíble. Por lo menos estamos esperando a que lleguen unos personajes, pero todo lo que está allí, los cascos, todas las armaduras, es brutal. Vamos a entrar aquí. Hay unas tiendas por aquí que también venden cosas súper cool, ¿vale? Pero tienen este set. Y por aquí tenemos la Legión Oficial, ¿eh? La Legión Star Wars venezolana. Aquí tenemos un casco de piloto rebelde de X-Wing, el cual está hecho, llevado a los estándares muy particulares de lo que es la Rebel. Uno de los cascos que utiliza la princesa Leia, al Shaw Trooper o Soldado de las Costas. Tenemos los Sand Troopers, los chicos malos de Mos Eisley. Tenemos a la comandante, líder, princesa, casi reina, Bo-Katan. Mira, de verdad la Comic Boom nos ha sorprendido. Es un evento bastante, bastante grande. El nivel de cosplay que se ve aquí en Maracaibo es grande. Este nivel de organización, de los stands, de cómo está presentado todo, el soporte, nivel de seguridad, gente de la locación, protocolo, han estado a número uno. Tonight.